muchas veces lo pienso, esto es como los pasos que dan cuando se tocan llamadas, que hasta se puede escuchar a veces, cuando hay muchos tambores, se puede escuchar aquella arrastrada de pie que es ch, 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 por ejemplo. Ch. Entonces, para la mano izquierda, yo puedo estar llevando, lo que se llama llevando un patrón de madera, de la madera de candombe. Voy a sacar la bordona esta. Tengo dos cosas andando diferentes. Para los sonidos de los pianos, elijo la parte grave de la batería, que puede ser los pianos tocados acá o los pianos tocados con el bombo. Entonces, si empezamos a sumar, tengo los pasos por acá o el tiempo por acá, la madera, y le agrego un toque de piano con la pata derecha. Ah. Bueno, a eso hay que agregarle chico, y prefiero los sonidos más agudos para el chico, que puede ser en el redoblante. O puede ser el chico llevado en cosas un poco más agudas, como los platos, por ejemplo. De cierta forma tengo uno que toca chico acá, uno que toca madera acá, uno que toca piano en el bombo y uno que lleva los pasos o algo parecido en esto que se llama el Charleston. Después puedo agregar otras voces, lo que se llama otras voces, que son tumbados más que nada de piano en los otros tambores. Podría ser... elegir una cantidad de voces y tonos, tratando de imitar otra vez lo que son los tambores. No he inventado nada, simplemente imito lo que tocan los que saben acá en Barrio Sur. Y bueno, tumbadas de piano hay muchas, tumbadas de repique hay muchas. El chico, más o menos, hay dos patrones básicos, o sea, es bastante siempre lo mismo. Es muy difícil tocar, pero es una figura repetitiva, sí, es la misma figura que se repite muchas veces. Y después es agregar colores, ¿no? Siempre imitando los tambores, ¿verdad?